Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 21, pues con Seiya Libra Gamer. Quizás muchos están preguntando, Seiya, acabas de venir de un nuevo asalto, un nuevo robo, ¿te estás preparando quizás para ir a un banco? Yo también necesito dinero, Seiya, así que por favor, nos vamos juntitos, ¿no chicos? No es nada de eso, es una chalina porque estamos ya en el evento de la helada, chicos. Ya estamos en este frío, se siente de verdad una sensación, por no decir un pecho frío que de verdad me está congelando acá todo. Pero bueno, entramos en una nueva estación, un nuevo evento dentro del FIFA que la verdad espero y de verdad sea muy guapito. Vamos a hablar respecto de todo ello, ya tenemos todas las cuentas, sí, ya sabemos hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestras posibilidades. ¿Cuánto va a costar cada jugador que se nos llega a presentar? O sea, absolutamente de todo, chicos. Bueno, ahora sí me quito esto porque ya siento un poquito el calor. Obviamente podrá ser helada en el juego, pero acá hace su calorcito un poquito. Así que bueno, ya estamos bien, ya estamos guapitos, ya estamos chidos, como dice nuestro amigo Luisito Comunica. Y bueno, acá estamos, chicos. Nos dice cuatro estaciones. Helada de fútbol es lo que vamos a entrar directamente. La luz estelar, estrella brillante. Bueno, ¿qué evento comienza esta noche? Pues cuatro estaciones, helada de fútbol. ¿Quieres conseguir algún jugador? Sí, obviamente. Dejamos eso de lado y bueno, ya tenemos acá. El evento va a estar disponible 29 días, chicos. Ahí está, nos vamos a congelar. Nos vamos a meter el pecho frío totalmente lleno del evento. Así que pues bueno, ya lo sabes totalmente. Así que pues acá está. Entramos directamente al evento y bueno, nos vamos a encontrar con algunas peculiaridades. Tenemos la noche estrellada, que de momento estoy seguro que más de uno está sufriendo este bug. O quizás cuando veas este video ya esté solucionado y me digas, no sé, ya está todo normal. Pues se trata justamente de esto, del juego estelar donde te tocan los muñequitos. Si tú no sacas ni una sola estrella, no te devuelven ni siquiera la energía que se está gastando. Ojo, para empezar, ese es un primer punto. Y además que los jugadores se empiezan a poner demasiado lentos. Yo he jugado como 3 o 4 veces este nodo y de verdad no paso de 2 estrellas, chicos. No paso de 2 estrellas, se me complica demasiado. Las otras han sido demasiado fáciles, demasiado sencillas y solamente he podido llegar hasta máximo 8 estrellas. Mira, pero sea, ¿de qué te sirve conseguir tantas estrellas? O sea, da igual, ¿no? Pues no, chicos, no da igual. Obviamente, si tú consigues la mayor cantidad de estrellas, que en este caso es 9, ya que son 3, 3, 3, pues te llevas un regalo especial adicional y además pruebas para tener suerte de 1 a 3 élite y de 3 a 5 oro. Pero lo que sí te conviene es este regalito especial, que este te puede dar muchísimos otros regalos, chicos. O sea, por esa razón, no sé, estoy viendo que a lo solucione para hacer todo el Mera, pero sí, y esos regalos, pues bueno, lo encontramos acá en los regalos helados, chicos. Acá tenemos, pues, nosotros todo. Ahí están moneditas, puntos de icono que también van a empezar a dar. Jugadores que ya empiezan a aparecer del helada. Bueno, los más resaltantes de los que se saca de manera de suerte. Pepe, y bueno, aquí está Handala de 91, ojito a tener en cuenta. Tenemos XP, y bueno, acá es donde justamente es donde aparece el regalo estelar, chicos. Si yo llego a completar las 9 estrellas, ya podría tener un regalo estelar. Hago clic simplemente aquí y pues bueno, me llevaría de 1 a 3 maestros, de 1 a 5 élites o de 3 a 5 oro. O sea, aseguradísimo los 3 ya tendría y obviamente estaría juntando para poder completar regalitos maestros. A más regalos maestros que uno tenga, pues se va a poder llevar mejores recompensas. Tenemos acá para ver las posibilidades de los regalos oro, que son todas estas. Las que más te convienen son puntos de muñeco de nieve y las fichas King of the Week. Ojo, es eso, ¿eh? Los regalos élite, pues tenemos acá ya varias cositas. Tenemos punto de muñeco de nieve, 50 puntos de icono, que la verdad está tremendo. Como ya salió, jugadores de media de 84, puntos premium de 25 y bueno, ficha de 100 de Team of the Week, que también pueden haber jugadores de lo que viene a ser la Champions. Así que ten esto en cuenta, chicos. O sea, te puede tocar absolutamente de todo si es que llega a salir uno ahí adicional. Y en los regalos élites tenemos una gran sorpresa, porque acá, si es que tú juntas muchos regalos élite, mejor dicho, regalos élite premium, ¿cuáles son estos? Regalos maestros, pues bueno, te puedes llevar ahí un Gattuso de media de 92.
Yo calculo que estará valiendo quizás sus 30 regalos o 45 como máximo, ¿eh? No creo que sean exagerados si te pongan 100 regalos. Bueno, conociendo a ella, nunca se sabe nada. También está un Caustic de media de 94. La verdad que obviamente este es, era pay to win. Ahora lo puedes sacar mediante regalitos. Vamos a ver. También tenemos jugadores de la Champions de más 90. Que ya te aseguro un jugador más 90. Obviamente los caca son Zapata y Dembélé, ¿no? Que valen mínimo. Los otros sí valen más de... Valen sus millones. Más de 3 millones aproximadamente. O sea, están valiendo ahí sus monedas. Lo mismo viene a ser en estos, ¿no? Perini, Grealish. Son unas cacas, lo demás sí, un poquito ahí, un poquito más, pero bueno. Y luego están los regalos de bonificación, que acá son adicionales. A medida que vamos a ir sacando cada regalo, ya sea de élite, maestro o oro, vamos a sacar regalos de bonificación. Y eso lo vamos a canjear acá mismo, chicos, ¿eh? La recompensa que más te conviene, pues por esa vas, no hay ningún problema. Luego acá tenemos, pasamos acá al camino de bastón de caramelo. Me irán. Seiya, este bastón de caramelo, ¿cómo consigo estos puntos? Ya tiene 25, que esto con el otro. Pues bueno, ya te iré explicando. Tenemos para empezar a Javi de Icono Prime. Ahí está de media de 98, que ha salido. Seguido pues de un Blanch, que la verdad, 93. O sea, ¿llegamos, no llegamos a este Blanch? Pues ya se comentará, muy buenas stacks. Tiene tremenda talla, metro 92. La verdad, un refuerzo de tremendo que le viene el capitán. Le sube la aceleración, o sea... Blanche está a todo dar, chicos. Este Blanche está buenísimo, ¿eh? Y bueno, como ya sabíamos, varias jugadoras que ya se habían lanzado anteriormente una imagen que había hecho pues el mismo EA Sports, pues acá tenemos a el comandante Ronaldito, media de 96, que la verdad pues te vale 9000 puntos, sí, 9000 puntos de muñecos de nieve, chicos. Summer de 95, que bueno, no te recomiendo. No es de mis favoritos, Bardi que está chetadísimo también. Ahí está Metro, bueno, un 94 de GRL. Junto con Silva, que ya se había hecho presente. Ya sabíamos que salía un Silva de 94. Y luego los otros, Coque ya sabíamos de Wan-Bissaka también. Lo mismo de Enrecan también, o sea, sabíamos de varios de estos jugadores que ya estaban ahí presentes. Uy, se me salió la mano fría, chicos. La mano fría está ahí, hasta que me tiembla. Que me tiembla ahí la mano fría, chicos. Bueno, y bueno, están los otros también jugadores que han salido de verdad catalogados totalmente. Milder de 91, que este jugador va a salir, y ya Gundogan de 89 va a empezar a bajar terriblemente. Así que si tú tienes a tu Gundogan, de verdad, véndelo. Y bueno, todos otros jugadores también que empezaron a salir, chicos. Ahí está, ya sea de una cantidad mínima o superior, ya irás viendo cómo se va a ir dando la situación de ellos. Luego tenemos acá el evento de copo de nieve, chicos. Acá está. Para empezar nos dan pues 1250 puntos. Y luego nos dan para poder seguir cualquier camino que nosotros deseamos. Para ir o por jugadores o por bastones de caramelo. O por más jugadores o por moneditas. O por XP. O lo que uno desee que le más le convenga, chicos. O sea, ya irás viendo más o menos cómo se va a ir dando esto todo acá. Para poder conseguir obviamente los puntos de copo de nieve y todo lo demás, tenemos que hacer las misiones diarias, chicos. Sí o sí, las misiones diarias nos garantiza canjear pues obviamente los bastones de caramelo. Y estos bastones de caramelo nos van a permitir canjear los muñecos de nieve. Así que diariamente van a ir saliendo todo esto, chicos. Se va a renovar cada 24 horas. Así que pues es fundamental que tú hagas todo esto. Pero me dirán, Seiya, gastarme 100.000 moneditas diariamente, estamos hablando de 29 días, de 2.900.000 monedas, o sea, más o menos un poquito, Seiya, un poquito cara. Y aparte también están las monedas de 50.000, o sea, también ahí hay que agregarle un bonus adicional, y las monedas de 10.000 y todo eso. O sea, gastar moneditas para que tú puedas estar acá, obviamente vas a ir mejorando jugadores y demás, pero es básico, si tú quieres avanzar, pues obviamente de hacer esas misiones diarias, si es que tú quieres llegar a alguno de los jugadores obviamente chetados que están presentes. También tenemos acá la oferta de las monedas, que te va a costar pues en total pues 2.5 millones. Sí, 2.5 millones es para abrir obviamente 50 veces, 2.5 millones tendrías que invertir, y bueno, tendrías pues una variedad total, ¿no?
Y bueno, también puedes gastar acá con joyas, moneda, bueno, con joyas o FIFA Points. Ya tú irás viendo. Ahora sí, lo que más importa, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Cuánto es lo que va a costar cada jugador? Gemas. En este caso, el bicho será free to play. Un poquito complicado, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar un Haggy de media de 98, un Nicolo Prime, un Blanch? ¿Cuánto nos va a costar? O sea, de verdad vamos a ver acá todo. Y bueno, chicos, estas tablas llegan gracias a nuestro amigo Franjin FM. Lo puedes encontrar por Twitter como @FranjinFM o por Discord con Franjin numeral 3272, chicos. O sea, eso es donde tú lo puedes buscar. Mirad, ya se ve muy chiquito. Sí, claro que se ve muy chiquito. Pero bueno, le hemos partido en dos para poder explicar de una manera más contundente. Y ahí, bueno, iniciamos acá. Empezamos con energía de 18 del evento, como es normalmente. Luego vamos a refrescar durante estos 29 días 695. Seguido de eso, pues vamos a tener ahí 348 y en total vamos a sacar 1061 durante los 29 días que van a estar acá presentes. Luego acá tenemos pues los adicionales que son los juegos acá, en la cual vamos a tener acá las cajitas para llevarnos en este caso un prorrateo de lo que viene a ser de oro. Puntos de oro, lo que son regalos élite, regalos maestros y otras cositas más, de acuerdo a las estrellas que nosotros vamos a ir sacando. Obviamente están catalogados por 3, 5, 7 y 9 estrellas. En mi caso solamente he podido llegar a 8 porque la novena de verdad se me complica demasiado por ese terrible bug que está viendo. Espero y lo solucionen rapidísimo. Si no, pues lamentable, me llevaré solamente 8. Así que diario, diario, diario se tiene que jugar eso, chicos. O sea, de verdad es así, de una, de una. Tenemos acá, también está, van a ir saliendo lo que viene a ser los desafíos medios y los desafíos difíciles. O sea, en total se va a sacar pues 408 de regalos oro, 204 de regalos élites o incluso podría sacar de 524 a 796 regalos oro. Y bueno, los élites 204 a 380. Incluso los regalos oro de 524 a 796. Y los Master podría sacar pues de 136 a 204. Los élites de 204 a 380. O incluso de 524 hasta 796. Ya depende de tu suerte. Eso ya es, depende de la suerte, chicos. Luego acá tenemos el muñeco. Tenemos acá. Acá vamos a poder justamente tener un Candy Can de un jugador. Bueno, un punto ahí de muñeco de nieve. En total vamos a sacar durante todo el evento, un promedio de 5.350 puntos de muñecos de nieve, si es que obviamente jugamos todas nuestras actividades y demás, ¿eh? Así que viendo eso ya tenemos que ir planteando una situación. Si nos pasamos acá, los Frozen puntos, o en este caso los regalos, los puntos helados, vamos a tener 1.250 por día. Ojo, por día. En una semana, que obviamente va a ser 3 ahí. En total vamos a sacar 800, 750 por semana. 870 por 750 por semana. Son en total 3 semanas, chicos. O sea, luego tenemos acá. Vamos a poder canjear eso. Vamos a sacar pues 4.350 puntos. Luego están los puntos del calendario. Son 1.000. Y luego vamos a tener pues el muñeco de 590. En total, 5.350 es lo que estaría durante todo el evento que te estaba indicando. Esto no incluye, por ejemplo, jugadores que te cuesten, pues no sé, un costo de 4.945 por semana, que viene a ser 900, 9.890 en total, chicos. O sea, ten esto en cuenta. Las monedas, que es lo que se va a gastar durante el evento, son 100.000 total por los Coin Packs. Total, 5 millones es lo que se estaría gastando durante todo este evento. Vamos a sacar de 0 a 300 Master Gift. Y bueno, élites de 200 a 1000. Y de 900 a 4500, pues los oritos, chicos. O sea, hasta ahí de verdad un poquito trabado, ¿no? Pero bueno, seguimos pasando. Y acá nos encontramos lo que viene a ser el camino, o en este caso el copo de nieve, en la cual está cada uno estipulado. Que te va a costar cada camino. Va a variar. Algunos te van a costar en total 4500, otros 7500. Otros pues 9.000, 1.155, 3.555, y o sea, va a variar de acuerdo al camino que tú elijas, chicos. O sea, hay unos que valen más que otros,
obviamente. Y bueno, acá tenemos ya la tabla directamente donde están, pues, justamente ya los jugadores en la cual se va a poder sacar. Acá están los en este caso, los muñequitos para poder sacar. Desde el 85 hasta el 93 es sin ni una gema, chicos. O sea, vamos a sacar más de 5.000 puntos. Eso nos asegura un Wan-Bissaka o un Koke sin meterle ni una sola gema. Pero sí tienes que invertir monedas. O sea, mínimo. 5 millones o 2 millones y medio a 5 millones de monedas vas a tener que invertir durante este evento para poderte llevar un media de 93. O sea, eso es fijo. O sea, diario vas a gastar un promedio de 160 mil monedas como mínimo para poder completar todas las actividades diarias y de esa manera pues seguir acumulando más puntitos, ¿eh? Pero si tú tienes gemitas, pues entonces por 5.000 gemas te vas a poder llevar un media de 94, chicos. Por 10.000 gemas te vas a poder llevar a un Sommer de media de 95. Por 20.000 gemas te llevas al comandante Ronaldo, ahí está. Blanche te va a costar un promedio de 15.000 gemas, ojo, 15.000 gemas. Y el icono Prime, de verdad es una bestialidad, 287.500 gemas, chicos. Estamos hablando de verdad de unos 900 a 1.200 dólares, que facilito es lo que te va a costar este Hagi de 98. O sea, una bestialidad total de dolarucos lo que va a costar este Hagi, chicos. De verdad que, pues bueno, ya teniendo todo esto en cuenta, ya sabemos hasta dónde vamos a llegar. Esta es la tabla completa, si es que tú le quieres tomar captura o qué sé yo. Pero bueno, mejor sería que lo tengas ahí, pues, obviamente, como está planteado, ¿no? Que te lo he mostrado, pues, partido y estaría mucho mejor. Pero bueno, también hay jugadores que todavía no han salido y estos estarían saliendo en lo que viene a ser sobrecitos. Acá tenemos, justamente nos encontramos acá en FIFA Renders, que obviamente hay varios jugadores que todavía no se han hecho presente. Por ejemplo, es el caso de Jan Oblak, Milinkovic-Savic, Hazard, que de verdad Godín, o sea, no están dentro del juego, chicos, que posiblemente, no sé, o bien saquen ruleta, o bien saquen quizás, no sé, o te metan en sobrecitos ahí de paga, mínimo, fácil que sí te meten ahí sobrecitos de paga, chicos, que eso es lo más normal. O sea, un Higuaín, un Piqué, que todavía no aparecen, Sané sí ha aparecido, no lo he mostrado, pero Sané está justamente, si es que tú completas toda la ruleta ahí de los copos de nieve, pues bueno, te llevas un Sané. Jorginho también está de media de 94, que todavía no sabemos dónde va a salir. Belotti, Promesta, estos capa, o sea, todavía no sabemos dónde va a salir. Bueno, Perišić ya está Khan, Álvaro, no está Álvaro todavía. Falcao sí está, Signagrel creo que todavía no está, chicos. Ortiz, Adama Traoré todavía no figura. Así que no sé, en sobrecitos o qué sé yo, o de la suerte, o no sé, en algo va a salir, pero de que salen. Pavón y otros más que obviamente están, por ejemplo, Sark está buenísimo en stacks, está chetadísimo. Todavía no está presente dentro del juego, chicos. Espero que esta información te haya ayudado demasiado. Ya sabemos hasta dónde podemos llegar de manera gratuita, free to play, si es que no le quieres meter gemitas, pero sí le tienes que meter ahí tu dinerito de monedas, me refiero, ¿eh? Así que bueno, pues bueno, llegamos hasta Koke o Wan-Bissaka de manera gratis sin ni una joyita. Así que pues bueno, ya estaremos viendo más adelante qué es lo que vamos a ir sacando. Así que sí o sí, tienes que hacer las actividades diarias. Eso es básico si es que quieres llevarte un buen jugador. Obviamente ir canjeando todo ello porque te van a ir dando los muñecos. La misma cantidad de los bastones son la misma cantidad de muñecos que te van a ir dando. O sea, si sacas en total 9.000 bastones, pues tienes 9.000 puntos de muñecos, chicos. O sea, es así. Así que pues Blanche, 8.000 puntos. Obviamente, menos que el comandante. Así que, pues bueno, ya será una gran opción quizás para muchas personas que sí le meten ahí la pasta. Así que pues bueno, chicos. De verdad, espero que este video te haya servido demasiado. Si es así, no olvides apoyarme con un grandioso like, suscribirte al canal, activar la campanita y no te olvides de poner ahí en los comentarios cuál sería el jugador que te gustaría que trajéramos aquí al canal. ¿Cuál sería de estos jugadores que trajéramos acá al canal? Quizás un Ronaldo, un Sommer, un Vardy, podría ser. O quizás el mismo icono Prime Hagi. Podría ser también una sorpresa.
o el mismo Blanche. Así que me gustaría que pongas ahí en los comentarios cuál sería de estos jugadores que te gustaría que trajéramos y hiciéramos su review aquí en el canal, chicos. Así que si es que tú tienes alguno de estos jugadores, pues te puedes contactar conmigo por mis redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, o también por el número de contacto que dejo ahí en la descripción. Así que pues nada, chicos, nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. ¡Chau, chau!